Hola, ¿qué tal? Buena tarde, mucho gusto saludarles. Coaching y capital humano son temas que hoy viven todos los días juntos. El capital humano es el factor clave de competitividad en una organización. Coaching ayuda a desarrollar al capital humano de las organizaciones y las empresas. Queridos amigos, como se habrán dado cuenta, el tema de hoy es capital humano. ¿Y quién mejor para tratarlo, platicarnos de él y desarrollarlo con todos nosotros que Horacio Andrade, columnista del Reforma, académico por excelencia y un gran amigo al cual le agradecemos mucho que estés aquí, Horacio? Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un honor estar en este espacio. Pues bienvenido. Vengo, ¿nos ayudas con el perfil, por favor, de Horacio? Pues Horacio Andrade es consultor de empresas y profesor de posgrado y editor de la sección Capital Humano del periódico Reforma, en la que publica semanalmente la columna Perfiles y Rasgos, que precisamente está cumpliendo 13 años en estos días. Felicidades por eso. Felicidades, gracias. Así es. Estudió en la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana y cuenta además con el grado de maestría en administración por el ITAM. Realizó estudios de doctorado en la Universidad Nebrija de Madrid. Además, Horacio es certificado en coaching centrado en soluciones. Es socio director del despacho Sistemas de Investigación Aplicada, Sinapsis, que está especializado en cambio, comunicación, cultura y creatividad. Además, Horacio es autor de varios libros y entre ellos está Cambio o Fuera, dirigir en el siglo XXI, El Factor ADR, Comunicación Organizacional Interna, y además es coautor en La Comunicación en las Organizaciones y del libro Comunicación Estratégica de las Organizaciones. Bienvenido, Horacio. Muchas gracias. Mucho gusto de tener la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias a ustedes. Y mis queridos amigos, déjenme comentarles. Me encantó, Bego, la pausa que diste para presentarlo, porque Horacio es alguien muy leído, pero poco conocido. El periódico Reforma, para dar una amplitud, un esquema, tiene más de 150 mil ejemplares todos los días. Así es. Es un periódico en donde las mejores firmas de México están ahí. Tiene sus consejos que tratan las diferentes secciones. Es un periódico que tiene su propia distribución, que es un distingo importante. Y prácticamente es el referente en temas nacionales de trascendencia, leído, por supuesto, en el mundo empresarial y muy conocido. Y estar 13 años, como les digo, es muy leído porque lo hemos leído todos en muchas ocasiones, pero es él el responsable de lo que leemos de Capital Humano. Gracias, Horacio, por estar aquí. Y si quieres, ¿cómo vamos? Hablemos primero un poco de Horacio. ¿Cómo mantiene Reforma todos los martes con temas relacionados a capital humano? Bueno, pues es muy interesante porque hace poco más de 13 años cuando me ofrecieron crear, porque de hecho no existía esta página, yo lo dudé porque decía, ¿qué voy a hacer para semanalmente poder pensar en temas? Y después de uno o dos meses o de tres meses, ¿dónde van a salir las ideas, no? Y de todas maneras lo acepté, me recomendaron que lo hiciera, que era una muy buena oportunidad, obviamente lo era. Y la verdad es que conforme uno va acostumbrándose y conforme el tiempo va pasando, se le va haciendo menos difícil. Yo creo que lo importante aquí es primero estar con los ojos bien abiertos en relación a lo que pasa alrededor. Eso es fundamental. Si uno no está metido en el mundo y específicamente en el mundo de los recursos humanos, del desarrollo organizacional, de la consultoría, pues no va a tener mucho que decir, ¿no? Y luego, pues también contar con el apoyo de personas competentes. En este caso, como comentabas, Vero, es una página que se llama Capital Humano. En la página está mi columna, que obviamente pues esa, yo escribo cada semana y esa sí no la delego en nadie. Pero hay también dos secciones, por decirlo así, o dos partes que o dan tips acerca de cómo gestionar mejor el capital humano o hablan acerca de qué es lo que está haciendo en diferentes empresas, universidades, despachos de consultoría para poder desarrollar a la gente. Y aquí tengo un apoyo muy fuerte en personas pues, que se dedican a hacer estas entrevistas. Entonces ya buena parte del trabajo pues tengo en quien delegarla y lo hacen muy bien.
¿Esas son las recetas para escribir 13 años cada semana? Sí, y mucho gusto por lo que haces, ¿no? Sí. Sobre todo. Pero tú comentas al principio que el entorno, estar viendo, entonces el entorno que vivimos es enorme, ¿no? Tiene muchas señales, ¿cómo lo ves? Exacto. Entonces aquí, pues el problema resultó el inverso al que yo pensaba, ¿sí? Yo decía, ¿cómo le voy a hacer para poder pensar en algo que pueda ser relevante? Porque yo pensaba que me iba a costar trabajo el pensar en algún tema específico. Pero el problema fue al revés, es decir, de tantas cosas que están pasando, ¿cuál es la buena, no? ¿Cuál es la que hay que seleccionar? Entonces, más bien el problema semanalmente es de selectividad, como decir, de todo eso de lo que se podría hablar, pues qué podrá ser lo más oportuno, lo más adecuado, lo más interesante en términos de lo que está pasando en el país, en las organizaciones, en el mundo y relacionado específicamente con capital humano. Y que tiene que ver con un tema que tú has trabajado mucho, que es la creatividad. Porque me imagino que también para poder escribir cada semana, o sea, necesitas también ser creativo y o sea, de lo que está pasando en el entorno tan cambiante, pero también la creatividad tuya de cómo hacer que esto tenga un impacto diferente en tus lectores, ¿no? Porque me imagino que debes de tener lectores asiduos, debes de tener tus fans, Horacio. No sé si fans, pero asiduos algunos sí. Yo creo que sí. Y sí, algo que me ha pasado siempre, o sea, no solamente desde que tengo la columna en el Reforma, es que me he resistido mucho a repetir modelos y esquemas ajenos, ¿sí? Porque es muy fácil decir, me apropio de este modelo y que no es mío y repito. Okay. Más bien, el reto es ese, cómo elaboro a partir de cosas pues, que ahí están, que se han escrito, que se han dicho, pero que finalmente uno tiene que procesar en función de su propia manera de pensar, de ver las cosas. Y eso es lo interesante además porque lo obliga a uno a estar constantemente, como dicen por ahí, con la rueda girando, ¿no? Pensando en qué otro giro se le puede dar a esto, que no sea el tradicional, que no sea el que ya todo el mundo conoce. Y es lo que la gente busca, al final, ¿no? Uh-huh. O sea, claro. Cómo tu óptica, qué es lo que estás comunicando, transmitiendo, ¿no? Claro, porque si no dirían, bueno, finalmente me compro un libro y ahí veo las cosas. Lo más puro posible, ¿no? Así. Horacio, ¿las empresas aprecian al capital humano hoy? Yo creo que esa pregunta es difícil de contestar tajantemente. Tan lineal. Porque hay muchas que sí, por supuesto, y yo creo que en sus resultados, ahora sí que en sus resultados las conoceréis, cuando la gente no es triple A, la empresa difícilmente lo va a hacer. Esto es, qué bonito que lo dijiste, gente que no tiene triple A, difícilmente es una empresa triple A. Así es, porque la gente es la que hace finalmente a la empresa. Pero también desgraciadamente hay muchas organizaciones que o francamente no les importa, y no les importa que no les importe, ¿no? O dicen que sí les importa, pero en realidad no. Hay muchas organizaciones que tienen el discurso del capital humano, pero no la práctica de desarrollo de la gente. Y eso es lo más triste, cuando la organización sí tiene una labia muy, muy bonita y la gente dice, ojalá de veras yo trabajara en esa empresa que dice que es, ¿no? Pero en realidad la empresa en la que estoy trabajando es otra que no reconozco en ese discurso. Luego hay incongruencias. Una vez me pasó algo muy interesante al final de un taller que era para obreros, de hecho, uno levantó la mano y me dijo, ¿me podrían decir algo que yo nunca he entendido? ¿Por qué las organizaciones dicen una cosa y hacen otra? Dicen, wow. Siempre nos han dicho que nosotros, los obreros, los que estamos en la planta, los que hacemos las cosas, somos lo más importante de esta empresa. ¿Por qué cuando hay una crisis, la organización se deshace, en primer lugar, de lo más importante? Y no hay lógica que se resista a eso, ¿no? No hay claro, lógica que pueda explicarlo. Si yo digo que algo es muy importante, pues sería lo último de lo que me voy a desprender, no lo primero. Y la gente no es tonta, la gente lo capta. Nos va a quedar corto el tiempo. Bueno, claro. Antes de irnos al primer corte, Horacio. Los directores de cualquier tipo de empresa, ¿deben cultivarse ellos en cómo cultivar a su capital humano o es algo natural? No, yo siempre he pensado que el liderazgo es una habilidad que se desarrolla. Aunque sí, por supuesto, hay personas que se les facilita más, ya traen puesta de alguna manera esta habilidad. Yo que sé, hacer líder exactamente se podría comparar con ser padres, ¿no? Uh-huh.
nunca se nace sabiéndolo. Los líderes tienen que aprender, tienen que estudiar, tienen que ver qué es lo que se está pasando a su alrededor también, cuáles son las tendencias, las mejores prácticas, y entender cuál es su rol, su papel dentro de ese equipo de trabajo que tienen, pues digamos, bajo su responsabilidad, y cuál es la mejor manera de desarrollarlo en función de sus propias características. Sí, yo creo que un líder no se va a dar espontáneamente. Algunos sí, no, hay que reconocer que algunos ya lo traen puesto, pero en general yo creo que es una habilidad muy desarrollable que requiere mucho esfuerzo y mucha disciplina también. Vale. Vamos a ir a un corte y regresamos con estos puntos de cómo el líder se desarrolla, ¿no? Claro que sí. Regresamos, estamos con Horacio Andrade, editorialista semanal de Capital Humano en el Reforma. Y en este tema de seguirse actualizando y profundizando en tus conocimientos y habilidades como coach, estamos ofreciendo este programa de especialización en técnicas de coaching. Lo da José Zendejas, él es Master Coach formado con Rafael Echeverría. Básicamente es para que mejores, perfecciones tu técnica. El programa está en un 50 teórico, 50 práctico. Son 4 sesiones de 8 horas. Aprovecha, antes del 20 de febrero tenemos el 15% de descuento. De ti depende mejorar los resultados. Es el momento de revisar nuestras prácticas directivas y esto se logra con el apoyo de un coach ejecutivo. Nosotros podemos ayudarte. Oclúa Consultores. Somos expertos en ayudar a las personas y a las organizaciones por más de 4 décadas. Comunícate con nosotros en www.oclua.com.mx o visítanos en YouTube o a los teléfonos en pantalla. Continuamos con Horacio Andrade y nuestros datos se encuentran en pantalla. Comunícate con nosotros. Horacio, continuamos. Si estás de acuerdo, el líder, claro, sus líneas de pensamiento. Sé que has tratado algo de eso y es uno de tus temas, ¿no? Sí, justo hablábamos antes del corte del líder, del liderazgo. Y algo que he desarrollado mucho, que me ha gustado trabajar, tiene que ver precisamente con la manera de pensar de los líderes. Como que a veces se quedan demasiado cortos, a veces se quedan demasiado presos en sus propias formas de ver las cosas. Y un elemento fundamental es la manera como el líder piensa, la manera como ve a su gente, la manera como ve las situaciones que tiene que enfrentar día con día, la manera como se ve a sí mismo. Y eso que he venido desarrollando viene a partir del estudio del pensamiento. Yo creo que el pensamiento es, de alguna forma, lo más importante que los seres humanos tenemos, lo que nos caracteriza realmente como seres humanos. Estaba leyendo el otro día un libro de George Steiner en que decía algo muy interesante. Decía, sí, la facultad de pensar es común a todos los seres humanos. Todos la tenemos, es parte de nuestra capacidad instalada, pero no todos la usamos, no todos la aprovechamos. Decía, al contrario, son pocos los que verdaderamente hacen del pensar un ejercicio. Y si no se piensa como una práctica que requiere esfuerzo, que requiere trabajo, pues entonces simplemente vamos a confundirlo con el ir y venir de un montón de ideas que pasan y cruzan por nuestra cabeza sin que verdaderamente estén orientadas hacia algo verdaderamente provechoso, productivo. El segundo pensamiento es el flexible. Eso quiere decir que, además de hacernos la pregunta ¿por qué?, también tenemos que aprender a hacernos la pregunta ¿por qué no? Y el por qué no nos abre posibilidades, nos permite cambiar, nos permite desprendernos de la idea esa tan tentadora de que somos los únicos que tenemos razón, somos los que tenemos la verdad absoluta en las manos, y le damos oportunidad a otros de también tener razón, que a veces no hacemos, ¿no? El tercero, pues es de alguna manera el resultado de estos dos, y sería una tercera pregunta, que es ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría? Y es el pensamiento creativo. Entonces yo tengo que generar ideas de, pues, ¿qué más se puede hacer? ¿De qué otra manera se puede hacer? ¿Qué otras alternativas hay? ¿Por dónde más le podemos o le tenemos que buscar? Porque si no, pues nos quedamos ya... dicen que el peor enemigo de la creatividad es la experiencia.
Que yo creo que es algo que tendríamos que recordar todos los días. La experiencia ya nos abrió un caminito. Mientras otros dicen que es un gran recurso. Sí, lo es para ciertas cosas, pero cuando ya tenemos ese camino andado, decimos entonces ya para qué me salgo de él. Y no aprendemos a tomar el machete y abrir brecha por nosotros mismos, ¿no? Y si tenemos la experiencia, como el camino ya recorrido, como el camino ya conocido, pues entonces mucho más fácil quedarnos en él que intentarle por otros lados. Y hoy en día yo diría, si no se ejerce el pensamiento creativo, no estamos haciéndole frente adecuadamente a los retos tan complejos, tan diferentes que día a día nos presenta pues, el mundo, las organizaciones, el país en el que vivimos. Luego vendría un cuarto, que es el sistémico, y es, a veces tendemos a ser muy lineales en nuestra manera de pensar, causa-efecto. Si yo hago A, va a suceder B. Y no nos damos cuenta que estamos en un mundo muy complejo, ya lo decía Edgar Morin, ¿no? el creador del pensamiento complejo que se basa en el sistémico, en que todo está relacionado con todo. Y cuando hablamos de cambio organizacional y cuando hablamos de cambio individual, por ejemplo, si hablamos del coaching específicamente, pensamos que la gente también es muy lineal. Si yo le hago esto, le jalo esta palanca, va a responder de esta manera. No es cierto. Las personas somos demasiado complejas, las situaciones son demasiado complejas, son muchas las variables que entran en juego, que dependen unas de otras, y si yo le jalo por aquí, pues yo podría estar jalando muchas otras cosas que ni idea de que estoy jalando también. Todo es interdependiente. Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué estamos afectando cuando estamos moviendo algo, de manera individual, organizacional o hasta nacional o mundial. Y finalmente, todo esto se puede conjuntar en lo que es el pensamiento estratégico, que es finalmente para a dónde voy o a dónde quiero que la situación vaya, a dónde quiero que la persona en la que estoy apoyando vaya, o a dónde quiero yo mismo, de dónde estoy o estamos partiendo, cuáles son las alternativas, las posibilidades para llegar ahí de la manera más eficaz y más rápida posible, cuál vamos a elegir y y qué vamos a hacer, ¿no? para que eso realmente se convierta en una realidad. Que aquí no estoy hablando más que del famoso modelito GROW del coaching, ¿no? Sí. Desde a dónde voy hasta qué voy a hacer. Entonces, el líder tiene que tener estas cinco maneras de pensar. Y esas se desarrollan, se estudian. Se va a misa los domingos y ahora el pensamiento toca. Exacto. No creo que los milagros lleguen a tanto, ¿no? Sin hacer nada más. Okay, ¿no? La misa solita no creo que ayude mucho. No, yo creo, primero todos traemos la capacidad instalada. Que eso hay que reconocerlo, ¿no? Sí, porque hay quien dice, no, por ejemplo, a mí no me pidan que sea creativo porque no lo soy, sí, nunca lo he sido. Ya se etiquetó y no le sacas una idea. Y sin embargo, la estructura física de nuestro cerebro es la misma en todos. Por lo tanto, la capacidad ya está. Que no lo haya yo desarrollado es otra cosa. Y probablemente yo me he ido más por el pensamiento analítico, lógico. Entonces, yo mismo me he puesto una camisita de fuerza. ¿Sí? Y inclusive las organizaciones tendemos por tipos de puestos a veces a etiquetar. Para estas funciones necesitas estos pensamientos, sin decirlo así, pero esto pasa. Claro. Y eso, y por otro lado, también a mí me llama la atención porque a veces se dice que, por ejemplo, que el mexicano es muy lineal, ¿no? Ya hablando como culturas. Y lo que tú comentas ahorita es posible pasar de un pensamiento lineal a un pensamiento estratégico. ¿Es una creencia de que los mexicanos somos así o realmente tu experiencia lo has visto? Bueno, yo diría que los cinco pensamientos son complementarios. Cada uno tiene una función específica. Hay situaciones en las que tenemos que analizar algo de manera lógica, racional. Hay situaciones en las que tenemos que inventar algo que no sabemos cómo vamos a poder resolver si no le buscamos por otros lados. Hay situaciones en las que tenemos que considerar todas las variables que están incidiendo en una situación. Entonces, como que tenemos que desarrollar esa capacidad de switchar de un pensamiento a otro dependiendo de las situaciones que estamos enfrentando. Por otro lado, yo diferiría en que los mexicanos somos predominantemente racionales. Yo diría que los mexicanos somos predominantemente creativos. Yo creo que la creatividad es enorme en México y la vemos en todo. La vemos en el folclore, en la música, en la poesía, en el teatro, en la literatura, en donde ustedes le en busquen. Coaching. Excepto, en coaching, claro. Sí, claro. Pero donde no se ve es en las organizaciones. Yo siempre le pregunto a mis grupos, ¿por qué lo vemos por todos lados si en sus empresas no la hay?
Y la respuesta es porque las empresas son demasiado, todavía son demasiado verticales, demasiado jerárquicas, las buenas ideas siempre están arriba, abajo te pago para que trabajes, no para que pienses, pero en el momento en que la organización dice, a ver, piensa también, la creatividad sale, pero de maneras que uno no podría imaginar. Háblanos un poquito, porque hay de los cuatro elementos de la creatividad, un poquito nada más para que sepamos todos de qué se trata. Sí, es un modelo que se llama los cuatro elementos de la creatividad, que es la tierra, el fuego, el aire y el agua. Si hablamos del fuego, pues sería precisamente que la creatividad tiene que empezar por la capacidad de cuestionar. Quien no cuestiona no es creativo, porque está instalado en su forma de hacer las cosas, de verlas y en su zona de confort. Luego la creatividad de agua sería ver las cosas desde diferentes perspectivas. Siempre digo que vivimos, o pareciera que vivimos en un mundo bidimensional. Nunca nos vamos al otro lado para ver qué hay por detrás, ¿no? y bueno, puede haber sorpresas también. El tercero sería la creatividad tierra, que es pues, una de las cosas con las que se ha relacionado tradicionalmente la creatividad, que es el arte de conectar cosas que aparentemente no tienen ninguna conexión, ¿sí? Okay. Los grandes creativos no generan algo nuevo de su cabeza, sino son capaces de relacionar cosas que nadie antes había relacionado. Y finalmente la creatividad de aire sería hecha a volar tu imaginación. Y es aquello que de niño hacías muy bien y de grande te inhibieron, que es aprende a jugar. Hay un libro por ahí que se llama Homo Ludens, dice el hombre es un ser que juega, el hombre por naturaleza es juguetón, pero como que de repente cuando crecemos nos dicen, no, jugar ya no es de adultos. Había algo muy interesante que una vez leí y que decía, la gran diferencia entre el niño y el adulto es que el niño hace un juego que podría llamarse play, el niño play, y el adulto hace más bien games. En el momento que le mete reglas, restricciones y ya demás, dejó de ser niño. Entonces tenemos que recuperar esa capacidad de jugar en el playing, ¿sí? En las cosas que dejan volar nuestra imaginación, que no nos restringen, que no nos ponen ninguna cortapisa. Amigos, yo quiero señalar, 10 minutos es poco para hablar de los 5 pensamientos y los 4 formas de comunicación, pero es un ejemplo de alguien muy calificado para manejar estos temas y que lo tenemos todos los martes en una columna a la cual podemos accesar fácilmente, preferentemente pagando, dicen algunos. Pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos para pedirle sus puntos de vista sobre coaching. Gracias, continuamos con Horacio Andrade. Hola, ¿sabes por qué algunas empresas fracasan y otras tienen éxito? ¿Dominas el proceso administrativo? ¿Sabes fijar adecuadamente objetivos y planear estratégicamente? Obtén estas respuestas y otras más interesantes en nuestro próximo módulo de Éxito Corporativo. Contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Beto Cronopio. Comunica, inspira, logra. Expertos en comunicación corporativa. Soluciones en proyectos de branding, con señalizaciones y artículos promocionales. Desde la fase de diseño hasta su realización. Dale relevancia a la imagen de tu negocio, tu producto o tu servicio. Más de 10 años en el mercado avalan la confianza de nuestros clientes. Calidad, precio y reconocimiento. Beto Cronopio. Continuamos con Horacio Andrade. Bueno, pues vamos al último tramo de 10 minutos. Es poco. Bienvenidos sus comentarios. Volveremos a invitarte. Horacio, estoy seguro que van a preguntarte más de 2 cosas. Sí, hay mucho de qué hablar. Porque sí hay mucho que contar. Pero bueno, vayamos a la última etapa. Yo decía que nos hagas favor de compartir visiones. Tú que eres un observador muy calificado de coaching como herramienta, como programa, este boom que estamos viviendo, ¿qué le ves de bien, puntos a riesgos que podría tener como programa, puntos a favor, qué debe hacer la comunidad de coaching? En fin, en términos generales, ¿cómo ves a coaching? Pues es un tema muy interesante,
es algo que de unos años para acá pues ha venido afianzándose cada vez más en el ámbito organizacional. Es algo que indudablemente ha captado la atención de los directivos, de las organizaciones, como una herramienta para ayudar a su gente a tener un mejor desempeño, a desarrollarse como personas, como profesionales, pero que también, como todo lo que suele de repente tener mucha atención por parte del mercado, pues corre el riesgo de ser utilizado de una manera inadecuada por personas pues que no tienen realmente las habilidades para hacerlo. Aquí yo he trabajado muchos años en lo que es desarrollo organizacional. De hecho, en el DEO lo vemos ya como una de las formas de hacer intervenciones en las organizaciones. Y que ha dejado mucho, ¿eh? Y sí, y que ha tenido muy buenos resultados en muchísimos casos, por supuesto. Pero pasa con el coaching algo similar a lo que ha pasado con el desarrollo organizacional. El DEO ya tiene para esto 50 años. Sí. Entonces ya no es tan jovencito. Y también ha atravesado pues una serie de etapas que creo que el coaching pues está por atravesar también, que es, primero viene el gran boom, se habla mucho de ello, se le practica mucho, todo el mundo quiere ser, o quería ser de oísta. Hay muchas versiones. Nombres raros. Sí, ¿no? Ni siquiera se sabe bien a bien qué es eso, ¿no? Correcto. Luego generalmente viene una etapa en la cual, pues por el mismo éxito que se tuvo y por el abuso que muchas veces se hizo de ello y por la moda que llegó a ser, pues la reputación empieza como que a flaquear un poquito, ¿no? Por aquellos que atentaron contra esa reputación. Luego viene esa caída, después como que tiende a estabilizarse otra vez y ya dependiendo de cómo se le maneje, de cómo se le entienda, pues otra vez o se queda ahí o va a tender a subir de nuevo. El DEO así ha pasado. Ahora yo diría que otra vez el desarrollo organizacional está arriba, ¿no? Y tuvo su época de muy mala fama. ¿Y el coaching cómo lo ves así en este momento? De acuerdo a lo que tú nos acabas de señalar ahorita, ¿en qué momento? Yo diría que el coaching está arriba en este momento, pero con mucho peligro de empezar a caer. ¿Cuáles serían los peligros? Los peligros son, yo creo que ha habido una proliferación de, por un lado, una exageración en términos de ver al coaching como una panacea. Yo he visto organizaciones como consultor en los que con otros colegas también, en los que ya la organización le llama al consultor y sea cual sea su problema de la organización, le dice, quiero coaching. Y hay que decirle, pero ¿estás seguro de que el coaching es no la sé, manera? No sé ni para qué, pero lo quiero. Sí, en que vas a solucionar tu problema. No deberíamos empezar por un diagnóstico para ver dónde es que duele, dónde es que está el área de oportunidad. Pensamiento sistémico. Exacto. El coaching debería decir, no somos la panacea. No somos algo que debería subirse al carro de la moda. Tendríamos que dejarle bien claro al cliente qué es lo que puede esperar a nosotros, de nosotros, y cuándo verdaderamente podemos ayudarle y de qué forma. Tenemos sí que tener una metodología que nos ayude a dar esto. Finalmente, el coaching es algo que se inscribe dentro de lo que se conoce como relación de ayuda. Sí. Ahí está el counseling, ahí está el mentoring, ahí está el coaching. Diferentes maneras de ayudar al cliente. Es una de ellas, ¿no? Entonces, se necesita una metodología. Yo difícilmente voy a poder ayudar a alguien plenamente si no cuento con algo que me ayude a hacerlo mejor. Habrá quien tenga ya una habilidad innata para ayudar a otros y ni siquiera necesita una certificación en coaching. Yo conozco gente que es muy buena para poder ayudar y apoyar. Pero en general, digamos, el común de los mortales, si nos da una ayudadita, pues es mejor, ¿no? Claro, claro. Pero esa ayudadita a veces se va al extremo opuesto de convertirse en una camisa de fuerza. De decir, la metodología es la metodología. Es la que impera. Y es la que impera. Entonces, tú tienes que hacer las cosas en el ABC que te dimos, en el 1, 2, 3 que te dimos, no te puedes salir de ahí. Si te sales de ahí, te bajo puntos, no te certifico. Entonces, la persona se siente verdaderamente amarrada. Un coach tiene que ser creativo. ¿Creativo? Un coach tiene que ser flexible. Un coach tiene que estar centrado en el coachee, no centrado en él, además. Yo creo que es otra de las cosas que hay que aprender como coaches. El importante es el otro, no yo. Es correcto. O sea, es más importante la persona que la metodología. Sí, y que yo mismo. Una, tips para los que nos contratan. Una empresa, ¿cómo puede seleccionar bien a los coaches? Yo creo que primero pues tendría que ver a quién
y por qué va a llamar, ¿sí? Porque es muy fácil decir, pues vamos a ver al más taquillero y nos traemos a ese. No necesariamente es el adecuado, ¿no? Yo creo que, y otra vez, partimos del ABC, que es lo que necesito. Otra vez, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es la problemática que quiero resolver? ¿Cuál es la situación en la que me encuentro y quiero solucionar o superar? No necesariamente decía el más taquillero, el más conocido o reconocido es el mejor, no necesariamente. Yo creo que es también con el que en esa primera entrevista que se habla, de la que se habla tanto en Deo, que es el contrato psicológico, el que mejor me inspira confianza, aquel que no es un huevo de Pascua, ¿no? Que es muy bonito por fuera, pero por dentro no hay nada. Y yo digo, bueno, pues no voy a traer a alguien por bonito, voy a traer a alguien que verdaderamente me ayude. Ver sus cartas credenciales finalmente, ¿no? ¿A quién has ayudado? ¿Cómo los has ayudado? ¿Qué resultados ha habido? Yo creo que lo que mejor vende algo son los resultados. Lo que hablas de uno, ¿no? Yo puedo prometer mucho, pero si no tengo sustancia para decir, y esto es lo que he logrado con eso, pues entonces no hay por qué creer en mí, ¿no? Por sus obras los conoceréis otra vez. Y yo por ahí iría, ¿no? Tener bien claro para qué quiero ese proceso. Realmente es lo que necesito, porque no voy a obligarme a traer a un coach cuando probablemente no es lo que mi proceso requiere, ¿no? Ahora, finalmente las empresas siempre están buscando programas, alternativas de cómo ser más rentables, más competitivas, crecer, desarrollarse, ¿no? Así es, claro. Y para eso tiene a la gente, y la gente, pues en la medida en que yo la apoye más como organización, pues más voy a lograr ese objetivo. Yo creo que el desarrollo tiene que ser recíproco, tiene que ser la empresa que se desarrolla, que crece, pero desarrollando y haciendo crecer a su gente, porque si no, ¿quién la va a desarrollar? Y el coach, entonces, en este sentido, sí es un elemento importante para el desarrollo de las personas. ¿Estarías de acuerdo con esta parte? Sí, por supuesto. El coach tiene un rol importante cuando sabe hacer su chamba, cuando está consciente de para qué va a hacer su chamba, y cuando no crea, yo creo que es bien importante, cuando no crea relaciones de dependencia. Porque eso no solamente se aplica a los coaches, se aplica en general a la consultoría. A los consultores luego les resulta muy tentador crear dependencias. Vale. Inagotable. Inagotable. ¿Podemos dejar abierta la puerta? Claro, por supuesto. Cuando te vamos a dar lata. Sí, todavía hay mucho. ¿Cómo se comunica contigo? Se comunican conmigo, bueno, tengo un correo electrónico que es handrade1, todo junto con minúsculas, @mdemamae.com. Pues muchas gracias, y viéndolos todos los martes en su columna Capital Humano. Muchas gracias. Gracias, Bego. Gracias a ti. Gracias a todos. Horacio. Muchas gracias. Gracias.